Lucas Bayala, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 1, la batería más rápida y te aseguras el mejor lugar de partida para la final de mañana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que sí, realmente muy contento. Seguimos contando con un gran auto, así que bueno, hay que seguir sumando puntos, esto es muy largo. Volvimos a ganar una serie que es muy importante para mañana estar largando adelante, como vos decías, así que bueno, la carrera va a ser muy larga, hay muchos autos que andan bien, así que creo que va a ser un lindo espectáculo. Contame cómo fue la serie, qué fue lo más difícil que tuviste que sortear en esta batería. Y la verdad que es un poco complicado porque cuando largo en la segunda vuelta se me rompe el embrague. Y bueno, trataba de aguantarlo a barba larga como podía. En algunos lugares, en los rápidos, se me venía mucho. No podía poner la quinta porque no dejaba nunca de patinar. Entonces, en los lugares rápidos iba en cuarta. Y bueno, por ahí él se me vino mucho. O sea, él quería ganar también, creo. Pero bueno, la verdad que la pudimos aguantar hasta donde pudimos. Y bueno, poder ganar, que la verdad que es muy importante. En el final, ¿temiste porque entrar el auto de seguridad con el despiste de Avente aquí en el ingreso a la recta principal? Sí, pero la verdad que, como te digo, venía muy concentrado con el problema que tenía, tratar de aguantar. En la segunda vuelta era muchísimo lo que patinaba y creí que la verdad que no iba a llegar. Pero bueno, la verdad que hoy el de arriba estuvo de nuestro lado. Hay que tener un poco de suerte también. Y bueno, llegamos con de suerte, así que bueno, a trabajar, a solucionar todo para mañana y el auto está funcionando muy bien. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a usted por la nota. Como siempre, a todo mi equipo, a Jorge Piedra, a Adrián Espum por el gran trabajo que hacen en el auto, a toda la gente de Tandil, a toda mi familia, un saludo grande y esperemos terminar bien el fin de semana.